Nosotros, el antropólogo Fernando Ríos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Fernando? Del Beto, buenas noches. Y la modelo Alessandra Méndez, a quien todos ustedes conocen como La Chama. ¿Cómo gracias. Estás, Alessandra? Muy bien, gracias a Dios, chévere. Quería comenzar esta conversación planteando cuáles son las verdaderas implicancias de la inmigración venezolana, porque el fin de semana, y en medio de la cantidad de insultos que me han llovido, que de verdad, desde la época de Montesinos no me pasaba esto, ¿eh? Los miles de insultos que me han llovido, que he tenido que hacer una especie de fumigación en las redes sociales. Pero está bien, me parece bien, es interesante siempre nadar a contracorriente. Y dentro de todas las cosas que se dicen, encontré una explicación que me pareció sensata, me pareció bien informada y me pareció muy didáctica, que fue la explicación que hizo Fernando Ríos sobre lo que está pasando en el Perú con la llegada de los venezolanos. Fernando, te voy a pedir que seas lo más didáctico posible, lo más sencillo, lo más potable, para que la gente entienda realmente cuánto le afecta este éxodo. Comencemos por a quiénes afecta, ¿no? Porque tú has explicado muy bien que a los abogados de San Isidro no les afecta, a los mototaxistas del RIMAC sí. Plantéanos esa disyuntiva. Empecemos con un primer nivel, que es el asunto de a dónde están llegando los venezolanos, ¿no? Se supone que el 45% de los venezolanos que están en Lima, de acuerdo al último reporte de OIM, están ganando menos de 970 soles. Eso implica, y bueno, y el 85% de los que están aquí tienen un trabajo no formal, no tienen un contrato. Eso implica que estamos hablando de venezolanos que sobre todo están trabajando en espacios que previo eran ocupados por personas que tenían, digamos, un empleo informal bastante precario en Perú, ¿no? Personas que trabajan en comercio ambulatorio, ¿no? En servicios básicos informales, ¿no? Entonces, hay ahí un asunto muy práctico, que es que la migración no está impactando a todos en el Perú. Se supone que si tenemos un asunto humanitario, los venezolanos tienen todo el derecho de emigrar y tienen todo el derecho como ciudadanos de acceder a similares oportunidades que los peruanos tenemos aquí. Pero se supone que si va a suceder eso, todos nos deberíamos mojar. Y no está sucediendo eso. Lo que está sucediendo es que estamos haciendo que en un entorno que ya es precario, porque hay que, digamos, desterrar la idea de que los venezolanos están viniendo a precarizar las condiciones laborales en el Perú. O sea, el problema ya estuvo aquí en el 2016-2017. Entonces, ellos están llegando aquí y es evidente que van a haber conflictos, que no son ni culpa del peruano que está en esta situación, ni culpa del venezolano que llega, sino de quienes imponen las condiciones, que son dos: el ejecutivo que no fiscaliza, pero también el empresario que explota y que tiende a reemplazar la mano de obra por una mano de obra más barata, ¿no? Entonces, las quejas bueno, de más barata, más necesitada, que tiene que trabajar al precio que sea porque necesita mandarle sí, el dinero. No es peyorativo decirlo de barato, porque de hecho también se emplea con una digamos un término bastante detestable, pero que lo usan los empresarios peruanos, que es el cholo barato, ¿no? O sea, la persona que puedes emplear por menos plata porque no te va a exigir, o porque su nivel de capacitación es muy bajo, o porque su necesidad es muy alta.